Cuando se emprende un rodaje de estas características, la casualidad tiene mucho que ver con el resultado final. Temas que sobre el papel parecían interesantes, una vez allí resultan ser lo menos o por alguna razón es imposible firmarlos. A cambio, sobre la marcha van apareciendo temas imprevistos que o bien porque se acaban de descubrir o porque no han trascendido a los medios de comunicación, son inéditos y permiten que seamos, en este caso, los primeros en filmarlos. Eso no sucedió en Chile. Estábamos allí con un único objetivo, filmar las tablillas Rongo Rongo que se conservan en la caja fuerte del Museo Nacional. Juanjo también consiguió que el cabo Valdés, protagonista de uno de los casos más extraños del fenómeno OVNI, acudiera a la ciudad para comer con nosotros, pero se negó a ser entrevistado ante las cámaras. Poco más había que hacer. Sin embargo, la estancia en el museo nos proporcionó la pista de un tema desconocido y aparentemente apasionante. Los arqueólogos y antropólogos del norte de Chile habían descubierto las momias más antiguas del mundo. Fueron 24 horas ininterrumpidas de autocar, con dos choferes relevándose, pero mereció la pena. Además, cuando llegamos allí, el jefe de producción, Emilio Carnicero, consiguió en un tiempo récord solucionar todos los papeles y obtener el permiso para utilizar un helicóptero del ejército. Gracias a eso, además de trabar conocimiento con las momias más antiguas del mundo, pudimos filmar por primera vez desde el aire unos jeroglifos trazados en el suelo del norte de Chile con la misma técnica y la misma intención que los célebres de Nazca. Así pues, les invito a que a continuación en este documental traben conocimiento con las momias más antiguas del mundo y contemplen esos dibujos trazados en el suelo por una gente desconocida con solo un objetivo, que los contemplaran los dioses. Esta es una de las zonas más viejas y desoladas del planeta. Parece un trozo de piel seca y calcinada del que la Tierra quisiera desprenderse sin proporcionarle ese fluido vital que llega a través de las arterias del mundo, que son los ríos, negándole también la lluvia para apresurar el inexorable proceso de su agonía. Gran parte de la costa pacífica de América del Sur es así, pero la que hemos venido ahora es la llamada costa norte de Chile, una franja de arena y polvo que se extiende a lo largo de 1.200 kilómetros, desde la frontera con Perú por el norte hasta el río Copiapó en el sur. Algunos ríos, alimentados por los deshielos de los Andes, atraviesan de cuando en cuando el desierto, formando quebradas como las de Utah, Azapa Víctor y Camarones, escasas manchas verdes que alivian la monotonía del desierto. El resto es árido paisaje donde reina una sequedad extrema, al que paradójicamente baña un inmenso océano, un prolífico caldo de cultivo en el que la vida se manifiesta de las más variadas formas, una inagotable despensa para aquellos que, más osados o más hambrientos, se arriesgaron en tiempos ya remotos a abandonar la cordillera y
y cruzar el desierto para llegar hasta ese horizonte azul que veían desde los Andes. Algunos lo lograron y se instalaron aquí en las inmediaciones del mar. Por eso este desierto sabe de la industria de los hombres y ha visto nacer y multiplicarse sus ciudades. Primero fue la pesca, después los cultivos en las márgenes de los ríos, más tarde las carreteras, las factorías, las fábricas, demostrando una vez más que la tenacidad del hombre es capaz de vencer cualquier obstáculo y que le permite adaptarse y sobrevivir en ambientes tan aparentemente hostiles como este. Nos encontramos en las inmediaciones de Arica, la capital de la región más norteña de Chile, a una veintena de kilómetros de la frontera con Perú. Una ciudad viva, creciendo con pujanza en medio del desierto. Un desierto que ya era como ahora, desde mucho antes que el hombre llegara a América. Porque la idea más extendida entre los antropólogos es la de que este continente carece de hombres propios. Que llegaron hace 25 o 30 mil años de fuera, procedentes de Asia, cruzando el estrecho de Bering que entonces estaba cubierto por los hielos. Aquellos primeros inmigrantes fueron desparramándose lentamente hacia el sur. Por lo que sabemos, llegaron a este desierto hace unos 9.000 años. Unos siguieron de paso, buscando su destino más al sur. Otros se quedaron, se establecieron aquí. Pero unos y otros dejaron testimonio de su paso, de su presencia, dibujándose a sí mismos, a sus animales o a sus símbolos en los cerros. Pero eso es algo de lo que mejor hablaremos desde el aire, con una de nuestras cámaras instalada en un helicóptero. Ahí están, con su mudo mensaje que nadie entiende. Al comienzo del Valle de Azapa, en los cerros de la quebrada del río Yuta, en la ladera del Cerro Sagrado de Alto Ramírez, en decenas de lugares. A veces son gigantescos, con figuras humanas de casi 100 metros, pero lo frecuente es que representen rebaños de llamas o alpacas, los camélidos andinos, y entre ellos, conduciendo o vigilando, uno o varios hombres. En ocasiones identifican también perros y otros animales. Algunos de esos grupos tienen 800 o 1000 años, quién sabe si más. Puede que estén ahí desde hace milenios, porque no hay forma de datarlos. Unos se han perdido ya, cubiertos por la arena que arrastra el viento. Otros han sido renovados a lo largo de generaciones, pero nadie sabe quién y cuando puso las primeras piedras. ¿Qué son? ¿Para qué ese esfuerzo? Unos dicen que señalaban rutas de caravanas, otros que eran poco menos que un anuncio para el viajero. Hay quienes sostienen que se trata de un simple ornamento, de un trabajo comunal, como si a aquellas gentes les sobrara el tiempo. Y la mayoría se olvida de que para el hombre antiguo el cerro era lugar mágico, túmulo natural desde el que entrar en contacto con los dioses. Muchos de esos cerros fueron cerros sagrados y es probable que esas representaciones no sean sino una muda plegaria, una petición dirigida a los dioses para que desde allá arriba viesen cuáles eran las necesidades de los hombres o al contrario, un homenaje agradecido porque el ganado se multiplicó y hubo una corta pausa de abundancia. Pero más abajo, hacia el sur, a 170 kilómetros en línea recta, hay otros geoglifos muy distintos, realizados con una técnica diferente y mucho más enigmáticos. La zona se conoce hoy como los Altos de Ariquilda.
pero debió tener otro nombre hace muchos siglos, cuando los hombres que vivían en el desierto eligieron ese lugar para dejar un mensaje que solo desde aquí arriba tiene sentido. Estamos a más de 800 kilómetros de Nazca y su célebre pampa colorada, cubierta de pistas interminables, de espirales y animales a gran escala. Aquí, en Ariquilda, se hizo algo parecido, a menor escala, pero con la misma y desconocida intención. Somos los primeros en filmarlas y ustedes los primeros que las contemplan. Pero llevan ahí mucho tiempo, muchos siglos antes de que el hombre construyera el primer rudimentario aparato para volar. Rectas paralelas de apenas un metro de anchas y tendidas impecablemente de este a oeste a lo largo de más de 160 metros. A sus extremos, espirales rectangulares o grecas, como si un gigante aburrido las hubiese dibujado indolentemente con su colosal dedo. Como en Nazca, se apartaron las piedras superficiales de color oscuro, dejando al descubierto el suelo formado de anhidrita y mucho más claro. Pero sobre todo, dominan las figuras geométricas, los símbolos, cruces de brazos iguales que probablemente expresan los cuatro puntos cardinales, los cuatro vientos, los cuatro pilares del cielo, círculos que tal vez sean el sol o la luna, grecas, rectángulos, flechas, una extraordinaria variedad de formas, un derroche de esfuerzo concentrado en un área determinada a lo largo de siglos para nada. Porque solo se ven desde aquí arriba. Uno de esos misterios sin solución posible, porque nadie sabrá ya quiénes y para qué las hicieron. Solo tienen sentido ahora, al sobrevolarlas. Por una razón, están hechas para verse desde el cielo. Son señales para los dioses, o para otros hombres que como nosotros ahora volaban. Esos dioses maestros venidos de las estrellas y que posiblemente sea mucho más que una leyenda. Sea como fuere, los antiguos habitantes del desierto del norte chileno se llevaron el secreto a la tumba. Rígidos como un tronco seco, cubiertos por un tosco y apretado sudario de arpillera, sus cuerpos, enterrados hace 4.000 años, han sido vomitados por la tierra y aguardan, como objeto sin alma, el estudio impío de los arqueólogos. Son seguramente mucho más viejas que los geoglifos de Ariquilda, pero son importantes desde un punto de vista antropológico porque revelan que ya 2.000 años antes de Cristo, el hombre de América, como el de Egipto o el de Mesopotamia, cuidaba dignamente a sus muertos, convencido sin duda de que algo que llevaba dentro trascendía los límites de esta vida. Como sucedió con las momias peruanas, el terreno seco y la tierra porosa facilitaron su momificación natural, solo que estas, conservadas en el Museo de San Miguel de Azapa, en Arica, no están flexionadas en postura fetal, sino estiradas y solemnes. Son una representación de los antiguos habitantes de América, pero sus 4.000 años de antigüedad apenas son nada comparados con los 9.000 años de edad que tiene este cráneo, el más antiguo encontrado hasta ahora en esta zona y uno de los más viejos del continente. Y como un inevitable homenaje a aquel hombre que vivió, sintió y murió 7.000 años antes de nuestra era, fuimos a conocer el lugar donde sus restos fueron encontrados. Esta arena de la Pampa de Acha, al sur de la ciudad de Arica, calcinada y batida por un fuerte viento, ha sido escenario de uno de los acontecimientos más interesantes de los últimos tiempos, por lo menos en el terreno arqueológico. El doctor Iván Muñoz, de la Universidad de Arica, con su equipo de investigación justamente en esta pampa, ha llevado a cabo el hallazgo, el descubrimiento de unos restos humanos de aproximadamente 9.000 años.
Profesor Iván Muñoz, ¿cómo ha sido este hallazgo? Este hallazgo se hizo a partir del año 1987. Se comenzó a estudiar Pampa de Hacha como una zona arqueológica, tratando de visualizar los restos más antiguos del hombre en el norte de Chile. Hemos encontrado un cuerpo de un hombre de aproximadamente 25 años, de sexo masculino, que corresponde en este momento al cazador-recolector más temprano hallado en nuestra zona. Lo importante de este hallazgo es que demuestra que poblaciones del 7000 años antes de Cristo ya estaban asentadas en este sector y se desplazaban dentro de una movilidad transhumante. Este hombre, creo entender, tiene aproximadamente 9000 años. ¿Cómo se ha conseguido esa fecha? Bueno, este hombre en realidad tiene 9000 años si consideramos los 7000 años antes de Cristo más los 2000 años después de Cristo. Eso da la cantidad de 9000 años antes del presente. Estas fichaciones se han conseguido en Norteamérica, en los laboratorios de Krieger Enterprise, ¿cierto? Labor que hizo el profesor Arthur Abdelhaide de la Universidad de Minnesota. Es un cazador que se desplazaba de la costa hasta esta zona en busca de recursos vegetales y en busca de cazas de guanaco. Su indumentaria cultural estaba formada fundamentalmente por puntas de proyectil y instrumentos de pesca. La economía de estos pescadores fundamentalmente se centraba en la pesca y la recolección marina. Pero los pocos restos encontrados de estos remotos pobladores del norte chileno proporcionan algunos datos preciosos sobre su forma de vida, sus medios de subsistencia e incluso sus enfermedades. Los anzuelos de conchas o de espinas, las puntas de pedernal de sus arpones nos hablan de un pueblo de pescadores. El estudio de sus huesos, a pesar de los milenios transcurridos, permite saber también otras cosas, como piezas de un rompecabezas aún incompleto, cuya reconstrucción puede resultar apasionante. Bernardo Arriaza, antropólogo físico, prácticamente 10 años estudiando estas momias de Arica y terminando el doctorado por la Arizona State University. ¿Qué enfermedades más interesantes ha descubierto usted en estos pobladores? En las momias Chinchorro hemos podido observar varias enfermedades y las que más nos llaman la atención son posibles casos de sífilis. Ahora, este diagnóstico está basado en la patología del hueso o la patología ósea, porque la sífilis en el tercer nivel o sífilis terciaria deja un daño extremadamente pronunciado en el hueso. Como ustedes pueden ver acá, se produce toda una periostitis, un incremento en el tamaño del hueso. Toma una forma en sable y esa es una característica típica de la sífilis en el tercer nivel. Hablando de huesos, creo que también descubrió usted un osteoma. ¿Qué es esto exactamente? Acá podemos ver un cráneo. El osteoma es un tipo de tumor benigno que está asociado en este caso a una patología laboral o una enfermedad ocupacional producto del buceo. ¿Quiere esto decir que eran buceadores? Exactamente, quiere decir que eran poblaciones que usaron mucho de los recursos marinos. Vivían en la costa, pero acá podemos evidenciar esta patología que está más asociada con el sexo masculino. Es decir, los hombres presentan una mayor frecuencia de una razón de 10 veces a 1 en relación con las mujeres. Es decir, ¿esto se produce por qué exactamente? ¿Porque hay acumulación de agua en los oídos? ¿Por qué? Exacto, se va produciendo una irritación crónica del oído que lentamente va produciendo una nueva formación de hueso en el oído. Es en el conducto auditivo externo, o sea, en la parte externa del oído. Usted, Bernardo, creo que ha detectado también en los dientes algún problema, quizás como consecuencia de la alimentación. ¿Cuál es el resultado médico? En las poblaciones costeras encontramos muy pocas evidencias de caries.
porque la dieta que tuvieron fue más que nada abrasiva, es decir, usaron elementos muy duros, la dieta contenía mucha arena y eso produce un mayor desgaste de la dentadura. Pero caries prácticamente no hay, en relación cuando uno lo compara con poblaciones más tardías. Por último, doctor, el tema de los cráneos que tienen deformaciones y que es algo ya corriente en las culturas mesoamericanas, ¿también ha sido detectado en los hombres de Chinchorro, en los hombres de Arica? Sí, es interesante que alrededor del 3000 a.C. empezamos a ver una deformación en el cráneo y es más que nada circular, producto de los cintillos que estos pescadores usaban para adornarse el cabello. Algo sabremos ya sobre su forma de vida, pero ¿qué sabemos de sus creencias, de sus conceptos espirituales, de su idea sobre lo que hay más allá de la muerte? Vamos a entrar en una cueva especial, abierta en un acantilado al borde del mar. Un lugar que hace milenios estaba prohibido a los hombres comunes como nosotros, reservado solo a los iniciados. Uno de esos reductos subterráneos donde los sacerdotes de entonces practicaban sus rituales. No es mucho lo que queda. Este espacio, antiguamente reservado para unos pocos, ha sido violado a lo largo de estos miles de años en más de una ocasión. Pero aún se perciben algunos símbolos pintados en las paredes de la cueva. Símbolos delineados lenta y reverencialmente por aquellas gentes. Un lenguaje antiguo, eterno, diría yo, que se refiere a lo mágico y que solamente los iniciados conocen. Yo no tengo dudas al afirmar que el sacerdote, el brujo, el chamán, si ustedes quieren, que se refugiaba en esta cueva como en tantas otras de cualquier continente, lo hacía huyendo del espacio exterior, aislándose del mundo de fuera, buscando el conocimiento profundo, abriendo las puertas del único templo auténtico, que es el templo interior, al que se accede por la introspección, mirando hacia adentro. Algo que ellos probablemente propiciaban utilizando sustancias de diverso tipo, despertadores de la conciencia. Aquí probablemente utilizaban el paricá, sorbiéndolo por la nariz, un polvo fino que se obtenía al moler las semillas de la coboba, una piptademia, una mimosa que está muy extendida por todo el continente americano y que es rica en alcaloides que producen un sopor alucinatorio. Cuando Colón llegó a la Española, ya le contaron algo que todavía se seguía utilizando, que seguían practicando los chamanes. La utilización de esa sustancia también sorbida por la nariz. Y el mismo Colón escribió textualmente que los sacerdotes y magos recibían por aquel medio mensajes de sus dioses. Hoy los necios consumen neciamente las drogas, pero antes, en aquella época, se usaban excepcionalmente y con una preparación adecuada, en la que se incluía el ayuno, el retiro, la meditación. Y de esa forma, esas sustancias eran como la llave que abre la puerta al otro mundo. Y tal como le dijeron a Colón, entraban en contacto con sus dioses, ya fueran imaginarios o reales, y de ellos recibían información que después transmitían al pueblo. Pues bien, aquí, en esta cueva,
o en alguna otra de las inmediaciones, los viejos sacerdotes, los viejos chamanes de hace 8.000 años, supieron que no todo termina con la muerte, que después de esta la vida continúa. Y hay razones para suponer que tal vez, probablemente diría yo, y por primera vez en la historia del hombre, les fue revelado el concepto de la resurrección. Afirmar o sugerir una hipótesis tan arriesgada está fundamentada en unas razones. Unas razones que se encuentran en ese museo que antes visitábamos. Se trata de un hallazgo arqueológico de excepcional importancia, que sin embargo solamente unos pocos conocen y que nunca hasta ahora ha sido filmado. Estos muñecos de apariencia primitiva y simple que están ahora contemplando son las momias más antiguas del mundo. No son consecuencia de una momificación espontánea por la naturaleza del suelo y del ambiente, como el resto de las momias americanas. Son, como las egipcias y las chinas, momias elaboradas, fruto de una técnica complicada, solo que estas tienen 8.000 años. Aquellas gentes que vivieron aquí en época tan remota tenían un concepto sobre lo trascendente, sobre lo que sucede después de la muerte, que consideraron fundamental conservar sus cadáveres momificándolos laboriosamente, 6.000 años antes de Cristo. Quitaban la piel al cuerpo muerto, le vaciaban de sus vísceras, incluido el cerebro, y secaban las cavidades con ceniza caliente. Luego la rellenaban con arcilla. También quitaban las grandes masas musculares y, para mantener el cuerpo en la posición correcta, introducían palos a lo largo de la columna vertebral, remodelando después las extremidades con paja y cuerdas. Finalmente, todo el cuerpo y la cara eran modelados con arcilla y volvían a cubrirlo con su propia piel, a veces entera y otras cortada en largas tiras con las que envolvían la momia. De esa forma, el cadáver original quedaba convertido en una especie de muñeco en el que todo lo putrefactible había sido sustituido, manteniendo los huesos y la piel, es decir, el armazón y la envoltura del hombre. 3.000 años antes que los egipcios, los pueblos del norte del actual Chile prepararon a sus cadáveres minuciosa y elaboradamente, anticipándose a cualquier pueblo de la historia conocida, empeñados en que ese cuerpo muerto no se destruyera y conservara en lo posible una apariencia de sueño, de reposo. ¿Esperando qué? Posiblemente la resurrección anunciada por los dioses. La vuelta de ese espíritu vital que animara de nuevo aquel cuerpo inerte. Pero lo sorprendente es que las momias encontradas en grupo, como estas, que parecen componer una familia, son de diferentes épocas. Hay siglos de distancia entre ellas. La conclusión, dado el carácter casi improvisado de los enterramientos, es que aquellas gentes cargaban a sus muertos como equipaje. Los llevaban consigo, incluso las momias de los fetos que no llegaron a nacer. Es probable que esa atención estuviese reservada solo a la familia de los caciques. No lo sabemos. Solo sabemos que durante centenares de años, en su caminar errante por este desierto y durante los periodos en que se establecían temporalmente, jamás abandonaron a sus muertos. ¿Por qué? Seguramente porque en su ánimo estaba volver algún día a su tierra de origen y allí darles a todos digna y definitiva sepultura. Tal vez su deseo se haya cumplido en parte, y si no sus cuerpos momificados, sí sus espíritus hayan regresado al lugar de sus ancestros. Y una ciudad sin descubrir aún, allá en las lejanas montañas, esté habitada por sus fantasmas. Aquí, en las vitrinas o en el almacén del museo, y con toda seguridad, enterradas aún por centenares bajo la arena del desierto, quedaron sus momias, las más viejas momias del mundo.
como un equipaje que nunca llegó a su destino.